Reúnan a sus hijos, amigos míos, porque les daré una lección que los jóvenes impresionables deben escuchar. Mi invitado de hoy es un hombre que aprendió que vestirse como Spider-Man no es algo divertido. Adelante. Pues quería combatir el crimen. ¿Haciendo observación nocturna? Estaba observando aves rapaces nocturnas en el parque cuando noté un grupo de hombres armados con rifles cerca del castillo Belvedere. Gracias por el aviso, señorita... Stephanie, avísame si puedo ayudar en algo. Vigilaré las actividades desde aquí arriba. Gracias por la ayuda, Stephanie. ¿Por qué habría hombres armados en el castillo Belvedere? Dudo que sean turistas. Hombres de Fisk, esto no es bueno. Estos son todos. Veamos qué tramaban. No estoy seguro de lo que pasa aquí. Me pregunto si puedo obtener información de... ¡Memoria USB! ¡Genial! Stephanie, un ave robó una memoria USB llena de pruebas. Parecía una paloma. ¿Eso es normal? Es época de anidación, así que no me sorprende. Creo que hay un nido en los árboles al sureste del castillo. Genial, voy a revisar. ¡Tiene amigas! ¡Genial! ¡Regresen con esa memoria USB, malditas ratas del aire! Intenta con refuerzo positivo. Las palomas son notablemente inteligentes. ¡Notablemente inteligentes, eh! ¡Hola! ¡Palomas! Siento lo de malditas ratas del aire. Quizá podemos llegar a un trato. ¡Les duplico lo que sea que Fisk les esté pagando en alimento! Pero no tiene la memoria. ¡Nada! Memoria. Veamos qué tramaban los hombres de Fisk en la laptop. Parece que estaban cargando un virus en el sistema Wi-Fi de Central Park. Esto podría darles acceso ilegal a muchos datos personales. Ahora que lo pienso, yo también uso esta red. Espera, se sigue cargando de forma remota. Deben ser múltiples puntos de acceso. Stephanie, eres mis ojos en el cielo. ¿Ves algo raro en el parque? Veo un parque.
par de cornudos y... ¡Ah! ¡Más tipo cerca de una caja de conexión! Gracias. Sigue atenta por si ves algo más. Debo llegar a esa caja antes de que se... Si no logran acceder a la laptop, no podrán cargar. ¡Es mío! ¡Te cerraré el pico para siempre! ¡Vamos! ¡Eso no vale! Es casi tan emocionante como esa vez que vi tres reinitas blanquicastañas. Oye, acabo de ver que atacaron otras dos cajas de conexiones. Te envío las ubicaciones. Gracias por la información. Mejor me apuro. ¿Dos más? Nunca pensé que lo diría, pero ¿para qué necesita Central Park una cobertura de Wi-Fi tan fuerte? ¿La gente no viene a relajarse? Ahí está. Tengo que alejarlos de esa caja. ¡Veo a Spider-Man! ¡Joder! ¡Genial! Solo falta una. ¡Listo! La gente de Manhattan puede descansar tranquila sabiendo que sus contraseñas y videos de gatos están seguros. ¿Spider-Man? Puede que me hayan visto. Oh, no. ¿Segura? Muy segura. Veo hombres armados. Cierra la entrada al tejado y resiste. Voy en camino. Debo llegar a Stephanie antes que los hombres de Fisk. No estaría en esta situación si no fuera por mí. Ya casi llego. ¡Escóndete! ¡Ah! ¡Sepárense y busquen a la chica con binoculares! ¡Spider-Man! ¡Acábenlo! ¡Y lancen a la chica al vacío! ¿Quién es? ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No puedo golpearlo si está en el aire! ¡Acábenlo de una vez! ¡Sepárense! Estos son todos. Voy a ver a Stephanie. Gracias, Spider-Man. Eso fue un poco más emocionante que una noche de observación típica. Ah, gracias a ti. Tus ojos de águila evitaron que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos personales de media ciudad. Nada mal, ¿eh? Además, encontré un nido de citas de pecho rojo cuando le diste esa patada triple a ese tipo en la cara. Son muy bellas. ¿Quieres verlas? Gracias, pero me concentraré en los convictos por ahora.